Desde hace miles de años, diferentes culturas antiguas a lo largo de todo el globo han dejado relatos que hablaban de seres venidos del cielo. Algunos eran benignos y les ayudaron a civilizarse, mientras que otros eran seres horribles y provocaron muerte y desolación. ¿Son todas estas historias ciertas? ¿Existen los alienígenas? ¿Ha sido el mundo visitado por seres del espacio montados en platillos volantes? Amigos, hoy toca hablar de la historia de los ovnis y de los extraterrestres. Personalmente, yo creo que los ovnis son o bien fakes o bien armas aéreas secretas. Por otro lado, creo que existe vida extraterrestre en algún lugar de este vasto universo, pero dudo muchísimo que hayamos entrado en contacto con ella. Aunque no me cierro a nada, tengo que ser realista, y las posibilidades de que haya un contacto con aliens y logre mantenerse en secreto son muy muy improbables. Pero como fan de la ciencia ficción, este es un tema que me encanta y me fascina, además de que es muy divertido, y sobre todo creo que es interesante saber de dónde vienen todas estas ideas tan rocambolescas. Tengo muchas ganas de hablar de todo esto, así que allá vamos. ¡Vamos a verlo! Empecemos por nuestro pasado más remoto. Hablemos de la hipótesis de los antiguos astronautas, según la cual los aliens ya nos visitaron en el pasado y ayudaron a desarrollar las culturas humanas. Según esta creencia, muchas construcciones megalíticas habrían sido obra de extraterrestres, y muchos textos sagrados antiguos no serían otra cosa que un relato ingenuo y primitivo de estos primeros contactos con seres de otro mundo. Mirad la tapa del sarcófago de Pakal el Grande, rey de los mayas de Palenque. ¿No os parece que representa a un alien sentado en una especie de nave espacial con un cohete de propulsión en la parte trasera? Bueno, pues esto es lo que afirmaba un suizo llamado Erich von Däniken en su libro publicado en 1968, Recuerdos del Futuro. En él decía que las pirámides de Egipto, las pirámides mayas, Stonehenge o las líneas de Nazca tuvieron que ser construidas por aliens porque los humanos en la antigüedad eran básicamente idiotas. Sin embargo, gracias a los textos mayas traducidos, sabemos que el grabado representa al propio monarca junto a diferentes figuras jeroglíficas bien conocidas, como las llamas del inframundo o un árbol de la mitología maya, el Huacachán. Lo del árbol sagrado es un mitema o arquetipo que se repite en cientos de culturas por todo el mundo, igual que la adoración al sol a través de dioses solares. Estas coincidencias, tanto artísticas como religiosas, según Däniken, se deben a que todas las culturas tuvieron un origen común, y ese origen común son los aliens, que nos dieron una cultura primigenia. Pero en realidad, adorar al sol, a los árboles o mitificar diluvios es algo común porque todas las putas culturas del mundo han visto el sol y es una fuente de vida, o han mitificado la fauna y flora de su alrededor porque les daba de comer, o han tenido problemas con inundaciones y climas horribles. Es normal que muchas culturas coincidan en crear mitos sobre estas cuestiones. Hablando de diluvios, hablemos de una de las teorías más famosas de estos antiguos astronautas. Según diversas interpretaciones del libro apócrifo de Enoch, que amplía el Génesis bíblico, Dios era un alien y tenía como subalternos a 200 ángeles, los llamados observadores, llamados así porque eran también aliens cuya misión era vigilar a los humanos. Algunos de ellos desobedecieron a Dios y empezaron a tener hijos con humanas, y de ahí salieron los Nefilim, que, según algunas traducciones, vendrían a ser gigantes mutantes. Cuando Dios se enteró de esto, apresó a todos los observadores y creó un gran diluvio para destruir a todos los Nefilim y a todos los humanos, los cuales habían recibido muchísimo conocimiento prohibido por parte de los ángeles. Uno de ellos avisó a un tal Noé, y este y varios amigos suyos lograron sobrevivir construyendo un gran arca. Däniken incluso decía que la destrucción de Sodoma fue realizada por alienígenas con armas termonucleares de otra galaxia. Y también que, en el libro de Ezequiel, en su capítulo primero, este profeta tiene la visión de los primeros ovnis de la historia, pues se narra que vio bolas de metal resplandecientes y también a unos seres humanoides con alas. Aunque claro, si leéis el capítulo, todo es tan ambiguo como el famoso Apocalipsis, del que ya hice un análisis en este otro vídeo. Estos teóricos de los antiguos astronautas también dicen que el niño Jesús era un extraterrestre que llegó a la Tierra en un platillo volante, vista como la estrella de Oriente por los magos, y que lo dejaron en la Tierra para que salvara a la humanidad.
Luego tendríamos a Zecharia Sitchin, del que ya hablé en otro vídeo. Este tipo es famoso por coger los textos sumero-babilónicos, como el Enuma Elis o el Atrahasis, traducirlos a su manera, de forma errónea e interesada, evidentemente, y crear con ello un relato muy loco, muy defumado. Decía que los dioses mesopotámicos eran los hijos de Anu, los Anunnaki, a los que también llamaba Nefilim. Estos seres venían del planeta Nibiru para absorber todo el oro de la Tierra, y estos Anunnaki habrían creado a los Homo sapiens mediante ingeniería genética para usarles de esclavo extrayendo oro. Mi tesoro. Aquí también se mezclan historias de David Icke y de Anton Parks, que son conocidos por hablar de los reptilianos, pero de esto ya hablaré más adelante. Por otro lado, Robert Temple hablaba de los Dogones, una tribu africana, de Mali concretamente, que supuestamente tuvo contacto con extraterrestres hace 5000 años. Se dice que los Dogones tienen un gran conocimiento astronómico en lo que respecta a Sirio. Según Temple, los Dogones decían que Sirio era de donde venían unos seres medio anfibios que solían reunirse tiempo atrás en un lago cercano. También afirmaban que sabían que Sirio era un sistema triple, con tres estrellas juntas, algo que la ciencia moderna no descubrió hasta 1995. Temple escribió en 1976 El misterio de Sirio para dar a conocer todo esto. Sin embargo, Carl Sagan le rebatió en otro libro, El cerebro de Broca, de 1980. Básicamente, Sagan decía que la única fuente de todo esto de Sirio y los Dogones provenía de un antropólogo llamado Marcel Griul, pero es que luego otros investigadores que trabajaron estudiando a los Dogones nunca escucharon a esta gente decir nada de Sirio ni cosas así. Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Existe un jeroglífico en el templo de Abidos donde podemos ver un helicóptero de combate, el coche de Luke Skywalker y la nave de Futurama. En realidad, esto es debido a la superposición de dos o tres símbolos, lo que causa una pareidolia, es decir, un fenómeno psicológico donde nuestro cerebro interpreta una imagen con otra cosa que nos suena, aunque no tengan nada que ver. Si veis bien esta imagen, podéis comprobar que son varios símbolos superpuestos que generan esas imágenes. Es decir, que todo es cosa de... ¡una casualidad! ¿Qué me decís de estos aliens que podemos encontrar en la tumba del gran visir Tajotep? Pues que no son aliens, sino jarrones con plantas, quizás racimos de uvas, como podemos ver en esta otra representación. Las pirámides no fueron construidas por extraterrestres y ovnis con motores gravitacionales. No quitemos mérito a culturas que vinieron antes que nosotros. Además, si habéis visto mis vídeos sobre el Antiguo Egipto, se puede ver perfectamente que existe una evidente progresión desde la construcción de los primeros templos, mastabas y luego pirámides. Como ya vimos, algunas de las primeras pirámides salieron mal y se fueron a la mierda, pero con el ensayo y error fueron mejorando. Y es cierto que todavía nos quedan por saber muchos detalles sobre su técnica constructiva, pero no cabe duda de que fueron construcciones humanas. Lo que hacen muchos de estos autores es aprovechar lagunas en los conocimientos de ciertas culturas, en sus registros históricos y arqueológicos, para decir que X cosa fue creada por aliens. Como este meme. Ah, sí, bueno, siempre que vean una cosa así, lo hizo un mago. A mí me gusta llamarlos agujeros de guión históricos, pero eso no significa que no podamos rellenarlos en el futuro, con algún DLC arqueológico. O quizás nunca logremos encontrar respuesta a algunas preguntas de nuestro pasado, pero la vida es así. Lo que no podemos hacer es achacar todo lo que no entendemos a fantasmas u hombrecillos verdes. ¿Los Moais de las Islas de Pascua? Claramente son aliens. ¿Las estatuillas Dogu de la prehistoria japonesa? ¡Joder! ¿No has visto esos ojos enormes? ¡Son aliens sin ninguna duda! ¿Los pájaros de Otún de los Kimbaya? ¡Esos son naves espaciales, amigo! ¿Los petroglifos de la cultura Nasazi? ¡Tremendo alienardo, macho! ¡Eso es un puto alien! Esto ya lo dije en el vídeo dedicado a las tribus de Norteamérica, que quizás estas tribus dibujaban humanos como el puto culo. Al final, la explicación más sencilla suele ser la correcta. Muchos de estos objetos son denominados oparts, es decir, out of place artifacts, que en español vendría a traducirse como artefactos fuera de lugar, dando a entender como que están muy adelantados a la época a la que se supone que han sido datados. La verdad es que este tema daría para un vídeo entero, pero ahora vamos a seguir con los ovnis, y si queréis, otro día ya hablo de los oparts. ¡Yupu! Según algunos de estos fans de los antiguos astronautas, varios textos antiguos hindúes, como el Rig Veda o el Ramayana, también hablaban de ovnis. Estos artefactos realmente se llaman vímanas, y según la mitología hinduista, estas vímanas eran carruajes voladores en los que iban los dioses. Pero es igual que si dijéramos que el carro de Apolo es también un ovni. Y también hay que tener en cuenta que muchas de sus representaciones en dibujos y así, son bastante actuales. También, por otro lado, algunas representaciones de humanos
humanoides con cabezas redondas y grandes ojos eran vistas como que había algo alien allí, como las pinturas rupestres de Tassili Nayer en Argelia, las de Wongina en Australia, o las de Valca Monica en Italia, o un señor saludando en las líneas de Nazca. Por otro lado, los cráneos alargados también son cosa de aliens, como vemos en las representaciones del faraón Akenatón y en la de su esposa Nefertiti, así como en muchos cráneos de antiguos habitantes de la zona del Perú. Lo de Akenatón pudo ser solamente una moda estética, como los filtros de Instagram de hoy día, mientras que en el antiguo Perú, culturas como la Paracas o la Nazca tenían la costumbre de poner a algunos niños tablas en la cabeza para alargarles el cráneo. Para el tema de las calaveras de cristal, podéis ver el vídeo que hice sobre Indiana Jones 4 en mi otro canal, Agujeros de Guión. ¡Es fucking cool! En resumen, da igual la forma de la cabeza. Como se salga mínimamente de la norma, ya es un alien. En fin, que todo esto de la paleoastronáutica es un intento de llenar el vacío de conocimiento que realmente existe en la historia. Pero por un lado, esos vacíos se rellenan con explicaciones de unos aliens que nos ayudaron a evolucionar, dejando a la vez por contestar qué procesos siguieron esos aliens para haber alcanzado esos avances que tienen. Al final son teorías que intentan rellenar lagunas creando otras más grandes. Parecen guionistas de la saga de Star Wars. Ahora pasemos a la Edad Media. En esta época se pusieron muy de moda, especialmente en Europa, historias de seres fantásticos. Hadas, ninfas, duendes, elfos, sílfides... Muchos de estos seres se dedicaban a raptar a personas, y para un francés llamado Jacques Vallée, estos cuentos fantásticos eran la forma en la que la gente de la época explicaba extrañas desapariciones en su aldea o por los bosques. Y por supuesto no eran otra cosa que abducciones alienígenas. ¡Tengo miedo! También en el año 776, durante el asedio de Sigiburg, en Francia, por parte de los sajones, se cuenta que los soldados vieron como discos llameantes en el cielo. En la ciudad francesa de Angers, en el año 842, también tenemos noticias del avistamiento de un objeto volador no identificado en el cielo. En estos casos no hay mucha más información, quizás fueron meteoritos, o quizás imaginación. Recordemos que Constantino el Grande, antes de una batalla, afirmó haber visto una cruz en el cielo, y que por eso comenzó a pintar la cruz de Cristo en sus escudos. Una historia curiosa es la leyenda de los niños verdes de Woolpit. Resulta que por el año 1100, algunos habitantes del pueblo inglés de Woolpit encontraron y rescataron dos niños atrapados en un foso. La cosa es que los dos eran verdes, hablaban una lengua ininteligible y solo comían verduras verdes. El niño murió pronto, pero la niña empezó a comer carne, y se le fue quitando el tono verdoso de la piel. También aprendió el idioma local y contó que el lugar del que venía todo el mundo era verde. Claramente, la niña era una alien. En realidad, existen teorías para explicar aquello. Por un lado, los niños podrían padecer clorosis, una rara enfermedad anémica que tiñe la piel de color verdoso. Por otro lado, podrían ser niños pertenecientes a tribus britonas escondidas en cuevas, quienes hablarían un idioma céltico, y estas tribus también solían pintarse el cuerpo con pinturas de guerra de diferentes colores. O también puede ser que la historia sea solo un cuento y alguien se la haya inventado. ¡Vaya mierda! Luego en arte tenemos un fresco de 1350 titulado La Crucifixión, que está en el monasterio Visoki de Kani, en Kosovo. En el cielo se pueden ver dos objetos que podrían ser meteoritos, pero con personas dentro. Sin embargo, todo apunta a que son representaciones personificadas del sol y la luna. Y es que en el cristianismo ortodoxo esta era una representación común. Por ejemplo, podemos verlo también en la crucifixión de la iglesia de Karanlik, en Capadocia, Turquía, construida dentro de una cueva. ¿Y esta invasión de naves en plan Independence Day? Pues este es un retablo titulado La fundación de la iglesia de Santa María Mayor en Roma, pintado por Masolino en 1428. Lo que muestra el cuadro es un evento ocurrido en el año 358, una inusual nevada que hizo que el Papa Liberio decidiese fundar la susodicha basílica. Aquí podemos ver otras nubes representadas en la época y vemos que son bastante similares, como estas de Benozzo Gozzoli. No eran realistas, sino estilizadas, como estaba de moda en aquellos años. Tiene arte, tiene arte, tiene arte, creatividad.
Ahora pasemos a la Edad Moderna. Los hechos relacionados supuestamente con ovnis más conocidos en esta época fueron el fenómeno celeste de Núremberg, en Alemania, en 1561, y el fenómeno celeste de Basilea, en Suiza, en 1566. Aquí se habló de que los habitantes de estas ciudades vieron multitud de esferas negras y cilindros que se desplazaban con gran rapidez y de forma errática por el cielo. Algunas se volvieron rojas y desaparecieron. Esto fue recogido por un periódico de la época que incluía un grabado de Hans Galser. Y según los testimonios, aquello parecía una batalla aérea. También se decía que tras todo esto surgió un gran objeto triangular negro en el cielo y que cayó a tierra entre nubes de humo. ¿Qué explicación podría tener esto? Para unos esto fue una lluvia de meteoritos y para otros se trató de fenómenos ópticos como el halo y el parelio. O quizás fuera una tormenta eléctrica, o quizás una histeria colectiva de rollo religioso. En esa época los fenómenos meteorológicos raros eran atribuidos a castigos divinos y cosas así. Si en la antigüedad de estos fenómenos salieron mitologías de todo tipo, no es raro pensar que en la Edad Media siguieran representando la voluntad del dios de turno. Todavía la ciencia y la climatología no se entendía como lo hacemos a día de hoy. Hombre, a mí la ciencia me encanta. De esta época moderna también destacan muchos cuadros con objetos que muchos han interpretado como de procedencia extraterrestre. Vamos a ver algunos ejemplos. En la Tebaide de Paolo Uccello, de 1460, vemos un ovni rojo al lado de Cristo. El problema es que no es un ovni, sino un capelo cardenalicio con sus cordones y lazos. Resulta que el que está al lado de Cristo en la cueva es San Jerónimo, o San Girolamo, quien se convirtió en un ermitaño tras renunciar a su oficio eclesiástico. Y que deje su sombrero cardenalicio tirado en el suelo representa ese abandono. La Anunciación con San Emigdio es un retablo italiano de Carlo Crivelli, y aquí se ve un rayo de luz que proviene del cielo. Esto no tiene mucho misterio, pues el tema de la obra es la concepción de María por el Espíritu Santo. En esta Madonna de finales del siglo XV, atribuida a Tondo Miller o a Sebastiano Mainardi, vemos al fondo lo que parece ser un ovni. Según los expertos, simplemente es simbología de la estrella de la Anunciación, donde a veces los ángeles tienen forma antropomórfica y otras veces se representaban como una nube brillante. Algo parecido vemos en la obra El Bautismo de Jesús, del holandés Arend de Gelder, de 1710. ¿Está este ovni intentando abducir al Jesús y a Juan Bautista? No, de nuevo es el Espíritu Santo, si es que hasta se ve la paloma ahí, porque en aquella época era costumbre representar a este Espíritu Santo como una fuerza divina intangible, o con una paloma. Y para reforzar su halo divino, se lo dibujaba como algo luminoso, a veces como un disco solar, igual que al dios Atón durante el periodo amarniense de Egipto, o como a muchos otros dioses solares o celestiales. Pero sin duda, el cuadro más famoso en este aspecto de la conspiración ufológica es Glorificación de la Eucaristía, de Ventura Salimbeni, de 1600. Pero algunos lo llaman el Sputnik de Salimbeni, porque el objeto central realmente parece un satélite de la Unión Soviética. ¿Es realmente ese objeto un satélite que no sería creado hasta 350 años después? Pues no. Lo que vemos es una bola del mundo, que representa la creación de la Tierra y cuyos meridianos y paralelos están siendo pintados con pinceles por Dios y Jesús. No son antenas, son pinceles, o cetros divinos, dicen otros. Si veis la Trinidad del Santo Sepulcro de Jerusalén, veréis que el concepto es el mismo, o alegoría cristiana de Jan Provost. Como veis, hay cientos de ejemplos más. Es impresionante. Llegamos al siglo XIX. Entre la revolución científica y la revolución industrial, la humanidad comenzó a entender un poco mejor el mundo en el que vivía. Se popularizaron miles de teorías nuevas para explicar nuestro origen, como Darwin y demás. Pero en el tema alien me interesa el astrónomo francés Camille Flammarion, quien en su obra La pluralidad de los mundos habitados, de 1862, habló, y creo que por primera vez, al menos de forma científica, de la idea de vida extraterrestre. En aquella época esta idea se puso de moda porque algunos astrónomos, como Giovanni Schiaparelli, al observar Marte a través de los telescopios, veía como canales en su superficie y pensaron que podrían ser carreteras o cosas así, aunque en realidad luego se descubrió que eran ilusiones ópticas de las lentes de aquellos mismos instrumentos. Aún así, se pensó que Marte estaba habitado y apareció el término marciano. Por otro lado, a finales de este siglo se puso muy de moda todo el tema del espiritismo. La gente pensaba que, a través de un médium, cualquiera podía comunicarse con sus seres queridos muertos o incluso también con seres de otro planeta. Esto se generalizó con la Sociedad Teosófica, creada en Nueva York por Madame Blavatsky.
unió filosofía occidental, doctrinas hinduistas que no entendía bien y espiritismo, y empezó a decir que la reencarnación del alma podía hacer a cualquier persona reencarnarse en otros humanos de la Tierra o también de otros planetas, ¿por qué no? Esto llevó a los ocultistas de aquella época a suponer la existencia de otras humanidades por todo el universo. Por ejemplo, la médium ginebrina Helene Smith recordaba haber sido la reencarnación de María Antonieta, de una princesa hindú del siglo XV y de un visitante de Marte. También la médium Vesta la Viesta decía que se comunicó con varios aliens a través de la proyección astral. Finalmente destaca el famoso ocultista Aleister Crowley. Se podría decir que, junto con la sociedad teosófica, este tipo fue el precursor de los hippies y del movimiento New Age. Ya sabéis, espiritismo, ocultismo, neopaganismo, misticismo, chamanismo, drogas alucinógenas... Se cuenta que, en 1917, Crowley fue contactado por una entidad de otro mundo llamada Lam, a la cual dibujó, y es extrañamente similar al prototipo de Alien Gris que conocemos desde los años 60. Bueno, realmente Crowley decía que estos seres eran transdimensionales y que estaban tratando de abrir portales para ayudar a la humanidad a avanzar hacia una nueva era, la era de Acuario o alguna de estas. Y es que fue de todo este rollo espiritista del que nació y fue cogiendo forma todo lo que hoy sabemos de los aliens y de los ovnis, mezclado por supuesto con un montón de cosas más que ya iremos viendo. Por ti, Luis, yo te paso este huevo en nombre de Dios Padre y Santísima Trinidad, o Ahora tenemos que hablar de la famosa oleada de aeronaves de 1896 a 1897. ¿Qué es esto, os preguntaréis? Pues resulta que en esos años, al oeste de los Estados Unidos, especialmente en San Francisco, comenzaron a verse objetos voladores no identificados a mansalva. Incluso estos avistamientos se dieron también en algunas zonas del este del país. Lo curioso es que estos informes no hablaban de platillos volantes, sino de dirigibles o cepelines misteriosos que sobrevolaban el cielo nocturno y que tenían luces y alas gigantes. Algunos periodistas sí que mencionaron la hipótesis extraterrestre, y que venían de Marte, siguiendo la corriente de Schiaparelli con sus canales, pero fue algo residual. Aún así, se dice que estos fueron los predecesores culturales de los modernos avistamientos de ovnis. Como vamos a ver, en cada época y cultura, los ovnis y los aliens van a adquirir diferentes formas. Fue unos pocos años después cuando los zeppelines empezaron su andadura como vehículos de transporte más o menos habituales, y tuvieron gran aceptación hasta el incidente del Hindenburg en 1937. Y es que estos trastos eran la mar de peligrosos. Una teoría dice que estos avistamientos fueron vuelos de prueba de prototipos de zeppelines reales, y sería algo que tendría bastante sentido, pues el inventor estadounidense Solomon Andrews ya había hecho algunos vuelos de prueba con su Aerion en 1863. A esto habría que añadir el amarillismo del periodismo de la época, que recogió testimonios de gente que había visto a los ocupantes de aquellas aeronaves, y afirmaban que eran monstruitos venidos de Marte. A comienzos del siglo XX también se reportaron avistamientos de aeronaves misteriosas en los cielos de Nueva Inglaterra, Nueva Zelanda y diferentes puntos de Europa, pero todo apunta que podrían tratarse de zeppelines privados. Como ya digo, en aquella época estos vehículos eran bastante habituales. Hay que tener en cuenta que en esos años la literatura de ciencia ficción estaba en auge. Julio Verne o H.G. Wells ya hablaban en sus libros de máquinas submarinas y aéreas que solo existían en su imaginación. Y bueno, ¿qué decir de la novela La Guerra de los Mundos? Vamos a hablar de ello. Esta novela del inglés H.G. Wells fue publicada en 1898 y en ella se contaba por primera vez, que se sepa, una invasión de los marcianos a la Tierra. Marcianos como seres malvados que venían a conquistarnos. Al final, a pesar de su superioridad tecnológica, lo único que logra detener a estos marcianos son los virus de la Tierra. Y es que Wells creía en el darwinismo, que solo los mejor adaptados sobrevivían, y no los más fuertes. Y eso trató de plasmar en la novela. Justo 40 años después, en 1938, un joven artista llamado Orson Welles, quien trabajaba para la compañía teatral Mercury Theatre, decidió adaptar la novela a un serial radiofónico en la CBS. Quería narrarlo todo en formato de noticiero, para darle mayor realismo. Y aunque al principio del programa se avisaba de que todo era ficción, la gente que ponía la radio con la historia ya empezada se quedó flipando. Mucha gente se creyó que la invasión de alienígenas era real, y claro, se lió muy parda. Tanto en Nueva York como en Nueva Jersey cundió el pánico entre los ciudadanos, y hubo un caos tremendo. Tras la histeria colectiva, Orson Welles tuvo que pedir disculpas, pero la cosa es que el incidente impulsó su carrera, y poco después rodó obras maestras del cine, como Ciudadano Kane. Ole,
A los que no les fue nada bien fue a los de Radio Quito, una emisora de Ecuador, que decidieron también adaptar La Guerra de los Mundos en 1949. Sin embargo, algunos quitenses se lo tomaron como el orto e incendiaron la sede radiofónica y murieron 5 personas. ¡Joder! También en los años 30 podríamos destacar a Jack Parsons, un ingeniero de cohetes de Estados Unidos que era un fanático de Crowley. El tipo quiso concebir un bebé con su mujer a través de rituales mágicos, y ese bebé, al que llamaban Babylon, se convertiría en una figura mesiánica que lideraría la nueva era. En resumen, que era como una especie de anticristo. Parsons le dijo a su mujer que pronto vería señales en el cielo, objetos con forma de cigarros, que para él no eran ovnis, sino eso, señales y manifestaciones interdimensionales. Por cierto, este Parsons era muy amigo de Lafayette Ronald Hubbard, el fundador de la cienciología. ¡Era casualidad! En estos años, la ciencia ficción se empezó a poner muy de moda en los Estados Unidos, y esto estimuló la imaginación de muchos para creer en la vida más allá de la Tierra. Y también estas historias sirvieron como escapismo tras todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial. En 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial y Europa se sumió en el caos más absoluto. A finales de 1941, tras el ataque japonés al puerto estadounidense de Pearl Harbor, Estados Unidos decidió entrar en la guerra. Durante este conflicto, muchos pilotos militares, sobre todo británicos, reportaron haber visto esferas luminosas volando junto a ellos. Nunca atacaban, simplemente parecían acompañar al avión un rato y luego ya desaparecían. Estos fenómenos fueron denominados Foo Fighters, o cazas de fuego. Los aliados pensaron que serían algún arma secreta nazi, mientras que los nazis creían que sería algún arma secreta británica. La teoría más aceptada es que los pilotos vieron rayos globulares, un fenómeno asociado a las tormentas eléctricas que todavía no se conoce del todo bien. O quizás fuera un efecto similar a los fuegos fatuos o fuegos de San Telmo, de los que ya hablé en el vídeo de Magallanes. O quizás fueran sondas espías alemanas, no se sabe. En esta época también se contaba el cuento de los gremlins, unas criaturitas que se dedicaban a sabotear la maquinaria de los aviones. Esto fue muy popular entre los pilotos de la RAF, y luego un ex piloto británico llamado Roald Dahl lo adaptó a cuento, y luego salieron en la peli de The Twilight Zone y en la saga de películas de los Gremlins. Pero quedémonos con los nazis, porque también existen historias muy locas de esta gente relacionada con los ovnis y con los extraterrestres. Como ya he contado en alguna ocasión, algunos nazis tenían una obsesión enfermiza con el esoterismo, creando sociedades secretas como la Sociedad Thule, o Sociedad Thule, y la Sociedad Vril, que reivindicaban la raza aria y demás locuras. Dentro de estas sociedades destaca la Nenerve, una especie de entidad educativa arqueológica que buscaba investigar todas estas cuestiones. Fue esta Nenerve la que financió en 1938 a Heinrich Himmler y a Ernst Schäfer para realizar una expedición al Himalaya y al Tíbet en busca del origen de la raza germana y de lo que quedaba de la Atlántida o de Zambala. Porque sí, algunos nazis pensaban que venían de otro planeta o de una raza superior que antiguamente gobernaba la Tierra. Significa no beber, no fumar, no tomar droga. Sexo y rock and roll. Y también en 1938, los nazis exploraron la Antártida, concretamente la tierra de la reina Maud. Y diréis, ¿con qué propósito? Pues bueno, los conspiracionistas dicen que intentaban crear una base secreta para sus ovnis, aunque lo más seguro es que fuera para crear una estación ballenera para aumentar la producción de aceite de ballena. O quizás una base segura para esconderse tras la guerra. En 1947, 2 años después del final de la guerra, los estadounidenses llevaron a cabo la Operación High Jump, un grupo de maniobras militares de entrenamiento cerca de la Antártida. La leyenda dice que en realidad fueron a destruir los últimos reductos nazis que quedaban en aquel continente helado. Pero, ¿los nazis tenían la tecnología para crear ovnis? Realmente no, pero desde luego lograron grandes avances tecnológicos con sus aviones a reacción, como el Messerschmitt Me-262, y con sus misiles, como el mítico misil balístico V-2. Incluso podríamos hablar del Horten Ho-229, un prototipo creado por los hermanos Horten, el primer ala volante con motor de turbina a reacción del mundo. Pero quizás el mayor mito de todos sea la campana, o Die Glocke, un supuesto dispositivo tecnológico nazi de alto secreto que tenía un motor de antigravedad y que volaba como si fuera un ovni. De todas formas, esto parece ser solo un invento de un autor polaco llamado Igor Witkowski.
Los estadounidenses también tenían sus aviones experimentales, como este en forma de disco llamado Vought V-173 o Flying Pancake, o su secuela, el Vought XF-5U o Flight Flapjack. Aunque el uso de estos fue muy limitado, mucha gente pensó que sus vuelos de prueba podrían haber dado origen a muchos testimonios de ovnis. Tras el fin de la guerra, muchos científicos nazis fueron capturados tanto por los soviéticos como por los estadounidenses. Esto fue lo que se llamó Operación Paperclip. Destaca Werner von Braun, ingeniero alemán encargado de los V2 y que colaboró en el proyecto Apolo para enviar al hombre a la luna. Por cierto, esta combinación entre nazis y ovnis y otros mitos urbanos de la Guerra Fría siempre me ha molado muchísimo. De hecho, ya conté en otro vídeo que hace años escribí una novela muy loca que mezclaba la Atlántida, ovnis nazis, el proyecto Filadelfia, la operación High Jump, el Área 51 y un montón de movidas más. Bueno, y la última novela que estoy haciendo es un tecno-thriller medieval de aventuras ambientado en un mundo lleno de dinosaurios. No sé si alguna vez lograré publicar mis idas de olla, pero si a alguna editorial le interesa, aquí os dejo mi correo. Son putas locuras, pero al menos no tienen agujeros de guión. En fin, volvamos a los Estados Unidos. En los años 40 la ciencia ficción estaba de moda, pero no tanto en el cine, sino en radio, literatura y revistas, como puede ser Amazing Stories. Esta revista, cuyo editor era Raymond Palmer en aquellos años, publicó en 1945 un cuentito a un tal Richard Saber. Esta historia, titulada I Remember Lemuria, hablaba de una poderosa civilización prehistórica que construyó ciudades avanzadísimas en cavernas terrestres y que tenían un idioma protohumano llamado Mantong. El problema es que se fueron de la Tierra por la radiación solar y dejaron a sus descendientes, los Teros, que degeneraron en seres sádicos a los que llamaron Deros, y que se dedicaban a secuestrar humanos para torturarles o comérselos, y que usaban rayos para provocarles pesadillas y esquizofrenia. Y según Saber, estos Deros todavía secuestraban a gente en el metro o en las alcantarillas. Este cuentito tuvo tanto éxito que impulsó sobremanera esta revista. Otra revista importante fue Weird Tales, más centrada en la fantasía y en el terror, y que es famosa por haber publicado los primeros relatos de H.P. Lovecraft. Este escritor de Providence murió en 1937, sin ser prácticamente conocido, pero sus amigos, también escritores, dieron a conocer su obra en los años 40 a través de una editorial creada por ellos, Arkham House. Así la gente comenzó a conocer el subgénero de horror cósmico, un nuevo tipo de terror que se alejaba de historias de fantasmas o del satanismo para incluir elementos relacionados con razas alienígenas antiguas y monstruosas o la existencia de otras dimensiones. Gran parte de sus historias se enmarcaban dentro de los mitos de Cthulhu, siendo Cthulhu su monstruo alienígena más famoso. Ese mismo año, 1945, ocurrió el incidente del vuelo 19. 5 aviones militares estadounidenses desaparecieron frente a la costa de Florida de forma misteriosa. Primero hubo interferencias por la radio, la brújula parecía haberse vuelto loca, y ¡buf!, se desvanecieron y nunca les encontraron. Y por si no fuera poco, un hidroavión Mariner que fue a su rescate acabó estallando en el aire y no hubo supervivientes. Aquí comenzó a popularizarse el mito del Triángulo de las Bermudas. Unos decían que bajo aquel triángulo marítimo existía una base alienígena que derribaba aviones y hundía barcos que osaban pasar por allí. En realidad, el lugar es una de las zonas más transitadas del mundo, y no hay ningún misterio. El incidente del vuelo 19 se explica por un error del teniente Charles Taylor, que perdió el rumbo y se dio cuenta de su error demasiado tarde, cuando él y sus compañeros se quedaron sin combustible sobre el Atlántico. Accidentes de avión de este tipo eran muy habituales en esa época, ya que no existía la tecnología de radares que tenemos hoy día. Hay que comprarse teléfonos ya especiales para todo esto. El 24 de junio de 1947 ocurrió el considerado primer avistamiento moderno de un objeto volador no identificado. Este es el caso de Kenneth Arnold, un piloto privado que, mientras sobrevolaba el monte Rainier, en el estado de Washington, afirmó haber visto 9 objetos inusuales surcando el cielo. Arnold estimó su velocidad en unos 2000 km hora, y los describió como una mezcla entre un boomerang y platos de cocina. De esta descripción se acuñó el término platillo volante, o disco volador. Pero esa forma como de boomerang, ¿no os recuerda un poco a los Horten? Yo ahí lo dejo.
Por cierto, sobre el origen del término platillo volante hay que aclarar una cosa. Realmente Arnold nunca los describió como platillos, sino que lo que en realidad dijo fue que tenían forma de media luna y que se movían como platillos saltando sobre el agua. Lo de platillos volantes fue un error de un periodista llamado Bill Beckett. Y es gracioso porque, a partir de esto, los avistamientos de ovnis pasaron a ser de platillos volantes. Es como si los extraterrestres hubieran decidido rediseñar sus naves para adaptarse mejor al error del reportero este. Tras este hecho, Kenneth Arnold se hizo famoso y colaboró en diferentes investigaciones para corroborar la veracidad de diferentes testimonios de gente que decía que también había tenido contacto con ovnis. Raymond Palmer publicó su historia en Amazing Stories y hasta envió a Arnold como reportero a la isla de Maury, al sur de Seattle, donde dos trabajadores portuarios aseguraban que 6 ovnis con forma de donut les lanzaron como fragmentos de metal. Arnold se entrevistó con 2 militares de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, la USAF, y estos examinaron los metales y dijeron que solo era aluminio, y que todo aquello parecía un timo. El caso es que pocos días después, estos 2 militares, Frank Brown y William Davison, se estrellaron con su avión de regreso a California y palmaron. Aún así, el FBI concluyó que todo el tema había sido un montaje de una empresa de seguridad privada de Tacoma para acojonar a los propietarios que tuvieran casas de vacaciones en la zona y que los contrataran para vigilarlas en su ausencia. Por su parte, uno de los trabajadores del puerto, Harold Dahl, habló de que recibió la visita de un extraño tipo con un traje oscuro que le dijo que olvidara todo el asunto. A partir de este testimonio se popularizaría el tema de los hombres de negro, agentes secretos del gobierno cuyo objetivo era tapar cualquier incidente relacionado con ovnis y con los aliens. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Que yo hago que esto luzca. En las semanas siguientes comenzaron a reportarse cientos de nuevos avistamientos de ovnis por todos los Estados Unidos, posiblemente debido a una histeria colectiva o a bromistas o a gente que simplemente quería hacer negocio con todo esto. Destaca el engaño del platillo volador de Twin Falls, en Idaho. Allí unos tipos dijeron que habían recuperado un platillo volador de 75 centímetros, y cuando el FBI fue a investigar, unos adolescentes confesaron que todo había sido una broma. ¡Era un chiste todo! ¡Brillante! Y ahora tenemos que hablar del famosísimo caso Roswell. Ocurrió el 2 de julio de 1947, apenas un mes después del avistamiento de Kenneth Arnold. Parece ser que, en esa fecha, un ovni se estrelló en un rancho del estado de Nuevo México, y el granjero William McBrassel, testigo de la explosión, descubrió unos restos metálicos. Rápidamente llamó al sheriff, luego este llamó al ejército, y pronto todo el lugar fue acordonado. Los periódicos de la zona se hicieron eco del tema, sobre todo el Roswell Daily Record, que dijo que habían capturado un platillo volante, y la noticia corrió como la pólvora. Incluso se llegó a afirmar que se habían encontrado cuerpos de 3 seres humanoides. Según la versión oficial, las descripciones de Brazel encajarían con los globos sonda que usaba Estados Unidos tanto para estudiar el clima como para espiar a la Unión Soviética. Pues recordemos que estamos ya en plena Guerra Fría. En los años 90, cuando se fueron desclasificando archivos secretos, se investigó que aquel incidente tendría relación con el vuelo número 4 del proyecto Mogul, un proyecto de alto secreto que pretendía utilizar globos a altas alturas para recabar información sobre la Unión Soviética y sus pruebas con bombas nucleares. Esto es algo que tendría sentido, pues Roswell estaba en medio de varias zonas de prueba. En White Sands se experimentó con misiles V2 alemanes. En los laboratorios de Los Álamos se llevó a cabo el proyecto Manhattan, el de Oppenheimer, y en el desierto de Alamogordo, en el Trinity Site, tuvo lugar la primera explosión nuclear de la historia, en julio de 1945. También existen muchas teorías que dicen que la primera detonación nuclear de la historia fue la que despertó a los alienígenas y que a partir de entonces empezaron a espiarnos, para seguir de cerca nuestros avances en este tipo de armas. Pero volviendo a Roswell, lógicamente el gobierno de USA tenía motivos de sobra para lanzar una cortina de humo, y primero intentó impedir cualquier publicación relacionada con el asunto, pero cuando vieron que la gente decía que aquello fijo que era un ovni, se decidió dejarlo e incluso fomentarlo a escondidas. Y es que era mejor que todo el mundo se distrajera pensando que era un platillo volante que lo que en realidad era, una máquina para espiar a Rusia. Así, el incidente de Roswell se convirtió en una leyenda de la ufología. Todos los arquetipos y tópicos de ese tema surgieron a partir de aquí. Que si los hombres de negro, que si el gobierno oculta tecnología extraterrestre, que si están desarrollando armas ultra avanzadas con ella, que si la verdad está ahí fuera, etc. Y Roswell pasó a convertirse en la capital espiritual de los ovnis. Ahora hay museos, bares temáticos, merchandising y demás movidas. Esto es más bonito que internet.
internet. Ah, y en 1995 salió una grabación de la supuesta autopsia de uno de los alienígenas que murieron en Roswell. Yo era muy pequeño, pero recuerdo haber visto esto en el telediario y me dejó de piedra. Pero claro, luego se descubrió que era un timo llevado a cabo por un londinense llamado Ray Santilli. Fue un cortometraje que hizo y que vendió a diferentes televisiones por muchísima pasta. Y Santilli no reconoció el fraude hasta 2006. ¡Basta de tanta mentira! Ante todo el revuelo con el tema ovni, el gobierno de los Estados Unidos tenía que poner orden. Y entonces, en la base aérea de Wright Patterson, en Ohio, se crearon varios proyectos para investigar estos casos ovnis a nivel nacional según un protocolo bien establecido. El primero de estos proyectos fue el Proyecto Signo, de 1947. Aquello era un poco como en Expediente X. Un grupo conjunto de militares y científicos investigaron un total de 273 casos ovni para buscar si había algo extraterrestre en ellos, y concluyeron que todos tenían explicación científica. Sin embargo, un pequeño grupo de esta comisión sí que creía que los ovnis podían ser naves de otro mundo. Los casos de mayor trascendencia, ocurridos en el 48, fueron tres. El primero fue el incidente ovni de Mantell, donde el joven capitán Thomas Mantell persiguió un ovni con su avión y acabó estrellándose y muriendo. El segundo fue el Gorman Dogfight, donde el piloto George Gorman vio un Foo Fighter sobrevolando Fargo. Y el tercero fue el encuentro de Chiles Whitted, donde dos pilotos comerciales vieron un objeto luminoso sobre Alabama. Según las investigaciones de este grupo, los dos primeros casos fueron debidos al avistamiento de un globo Skyhook, y el tercero a un meteorito. Por cierto, el supuesto comité que investigó todo esto fue el llamado Majestic 12, pues estaba compuesto por 12 altos cargos. Había sospechas de que los ovnis eran en realidad aviones espías similares a los que ya habían desarrollado los hermanos Horten, pero fabricados por la Unión Soviética. En 1948, el proyecto Signo se convirtió en el proyecto Grudge, o proyecto Rencor. Su propósito era investigar el fenómeno ovni, pero con la premisa de que no existían los platillos volantes extraterrestres. Finalmente, el más famoso es el proyecto Libro Azul, de 1952, creado por Charles P. Cabell y dirigido por el capitán de la USAF, Edward Ruppelt. La idea era determinar si los ovnis eran un peligro para la seguridad nacional o no. El astrónomo Joseph Allen Hynek fue consultor del proyecto y uno de sus miembros más importantes. Hasta tiene una serie propia con Aidan Gillen haciendo de él. Tras recoger más de 12.000 informes, en 1969, este proyecto concluyó que la gran mayoría de incidentes ovnis eran malinterpretaciones de fenómenos naturales o avistamientos de aviones de prueba. Otros muchos casos fueron calificados como fraudes, y solo un 6% quedaron como inexplicables. ¡Basta de tonterías, Mulder! ¿Qué está pasando aquí? Por cierto, este Ruppelt decidió llamar a estos platillos volantes como UFOs, es decir, Unidentified Flying Objects, siendo su equivalente español OVNIs, u objetos volantes no identificados. Es famoso este libro suyo de 1956, donde básicamente contaba su experiencia estudiando OVNIs. Como curiosidad, también existen los OSNIs, objetos submarinos no identificados, pero eso es otra historia. Por su parte, Hynek creó el concepto de encuentros cercanos. Dijo que había tres tipos de encuentros con seres de otro mundo. Los encuentros de primer tipo era un avistamiento de cualquier cosa en el cielo. Los encuentros de segundo tipo implicaban una evidencia física del aterrizaje de un ovni, como interferencias, marcas en los cultivos y esas cosas. El tercer tipo ya sería encontrarte con un ovni y con entidades biológicas humanoides. Más tarde se añadieron más tipos. El cuarto sería una abducción. El quinto sería el contacto telepático. El sexto sería la muerte de un humano o animal por culpa de un alien. El séptimo sería la creación de un híbrido alien. El octavo, cuando hay un contacto permanente con una entidad alienígena. Y el noveno sería una abducción con tortura, sufrimiento y muerte. ¡Qué majos, eh! ¡Un beso! A finales de 1949, la revista True publicó un artículo que decía que los platillos volantes eran reales, y su autor era Donald Keyhoe, un excomandante de la Marina estadounidense. Esto causó un revuelo tremendo, y para echar más leña al fuego, al año siguiente, Keyhoe escribió Los platillos volantes son reales, que vendió 500.000 de copias. En julio del 52 se produjeron varios avistamientos ovni cerca del aeropuerto de Washington DC, en dos fines de semana consecutivos. Aunque el gobierno contó que esto se había producido por un fenómeno de inversión térmica, esto no convenció a casi nadie, y cundió bastante el pánico. Entonces la CIA creó el Comité Robertson. Este fue un comité de científicos, con físicos, meteorólogos, ingenieros y astrónomos, cuyo líder era el Dr. H.P. Robertson, un físico del Instituto Tecnológico de California. Este comité revisó en 12 horas todos los documentos del proyecto Libro Azul, y dijo que lo de los ovnis eran todo patrañas, y se recomendó a las fuerzas aéreas restar importancia a todo este asunto, y emprender
vender campañas de desacreditación y ridiculización a través de los medios de comunicación para hacer que disminuyera el interés del público. Y también recomendaron vigilar a grupos de conspiranoicos, ya que influían sobre mucha gente. Muchos casos extraños se explicaron como rupturas de fallas, prospecciones y liberación de etileno y otros gases, ya que los movimientos tectónicos suelen provocar fenómenos lumínicos en el cielo y estos gases generan alucinaciones. Este etileno, por cierto, es el mismo gas con el que las pitonisas del oráculo de Delfos se drogaban para tener sus visiones del futuro. El caso es que, tras este comité, el liderazgo del proyecto Libro Azul pasó de la investigación ufológica seria para convertirse en una especie de equipo de relaciones públicas con el único objetivo de desacreditarlo todo. Ruppelt, frustrado por esta nueva dirección, abandonó en 1953, aunque Hynek se quedó hasta el final. En los primeros años de investigación, Hynek fue muy escéptico. Decía que la mayoría de informes sobre ovnis tenían una explicación racional. Sin embargo, aunque nunca vio ninguno de estos objetos voladores, fue poco a poco abriendo la mente. Tras muchos años de investigación, llegó a la conclusión de que había muchos casos genuinamente inexplicables. Hynek siempre abogó por un enfoque científico riguroso para investigar estos fenómenos, pero aún así nunca descartó la hipótesis extraterrestre, pero tampoco la promovió abiertamente. Decía que se necesitaba un enfoque más riguroso, pero claro, con esta nueva dirección, Hynek acabó bastante en desacuerdo con los métodos y las conclusiones de los militares del proyecto, ya que obstaculizaban todas sus propuestas y solo les interesaba encontrar una respuesta rapidita y creíble para quitarse de encima a la prensa. ¡Rápido, venga! Hynek contó su experiencia en el proyecto y algunas de sus investigaciones en The UFO Experience, un libro de 1972, y en 1977 hizo un cameo en la película de Steven Spielberg Encuentros en la Tercera Fase. Es este tipo de aquí. Los británicos también reportaron casos ovnis, y por ello crearon la Comisión de Estudio de Ovnis en 1950, que constaba de 5 miembros. Este comité concluyó que, de los cientos de casos investigados, solo 3 eran difíciles de explicar, ya que en ellos estaban implicados militares de bastante confianza. Sin embargo, finalmente concluyeron que podrían haber sido efectos ópticos y dijeron que los ovnis era mentira todo. A partir de entonces, todos los casos de este tipo serían investigados por la llamada sección OVNI. Con todas estas movidas ocurriendo en los Estados Unidos, el cine de serie B sobre movidas marcianas también estaba a tope. En 1951 se estrenaron Ultimátum a la Tierra, El Hombre del Planeta X o El Enigma de Otro Mundo, la primera versión de La Cosa, que luego remakearía John Carpenter. Una de mis películas favoritas, por cierto. En el 53 destaca la adaptación de La Guerra de los Mundos al cine, algo que también haría Spielberg medio siglo después. Invasores de Marte también es de ese año. Y luego ya, en la segunda mitad de la década de los 50, destacaría La Invasión de los Ladrones de Cuerpos, La Tierra contra los Platillos Volantes, Planeta Prohibido, El Terror del Más Allá, The Blob, La Masa Devoradora o Plan 9 del Espacio Exterior, una joyita del cutrerío. Con esto, el imaginario estadounidense de la Guerra Fría se expandió por todo el mundo, incluyendo el mito extraterrestre y de los ovnis. Y de hecho, por todo el mundo hubo casos de avistamiento ovnis. ¡Súbido! Y aunque hubo muchos avistamientos reales, aunque no se sepa de qué, también mucha gente empezó a inventar que había sido contactado por extraterrestres para ganar popularidad, ya que en aquella época todos estos testimonios salían en prensa y televisión, y siempre había fanáticos queriendo escuchar más casos de estos. Cuanto más rocambolescos, mejor. Y a esto sumadle gente con gran necesidad de casito, de llamar la atención, de sus 5 minutos de fama o con problemas mentales. El cóctel perfecto, vamos. Y de este asunto hay que hablar de George Adamski, un tipo de origen polaco propietario de un restaurante en California. Adamski decía que a finales de los años 40 había visto varios ovnis con forma de cigarro, pero lo gordo llegó en 1952, pues estando en un desierto californiano tuvo contacto con alienígenas de tipo nórdico, es decir, humanoides altos y rubios. A estos nórdicos también se les suele llamar pleyadianos, por venir supuestamente de las Pléyades, o también venusinos, por venir de Venus, y en general son pacifistas. Se habían preocupado por los humanos tras las primeras detonaciones atómicas, y por ello firmaron un acuerdo de paz con el presidente Eisenhower en 1955. Adamski decía que se comunicó con aquel alien, llamado Orton, gracias a la telepatía, y este le invitó a subir a su nave para llevarle de turismo por diferentes planetas del sistema solar. Tras esta experiencia, Adamski publicó varios libros, como Flying Saucer Landed, que fueron unos exitazos en la época.
En estos libros, Adamski publicó supuestas fotografías de ovnis. Parece ser que muchas eran bulos, y que lo que en realidad había fotografiado era la parte superior de una lámpara de queroseno tirada al aire, y cosas así. Pero el caso es que ese prototipo de ovni se quedó grabado en la cultura popular. También en esos años, un mecánico de aviones llamado George Van Tassel creó un evento anual de temática ovni en su aeródromo de California. Esa fue la convención de naves espaciales de Giant Rock, en pleno desierto de Mojave. En estas convenciones hubo mucho intercambio de ideas ufológicas y de creencias New Age. Resulta que Tassel era un fanático del mundo esotérico, y vivía en aquella roca junto con un grupo de meditación. Según contaba, un día un alien le despertó y le dijo cómo rejuvenecer, y para ello construyó el Integratron, una estructura revelada por aliens para lograr la extensión de la vida humana. Lo que pasa es que murió antes de acabarlo. ¡No! ¡No, joder! Mientras tanto, a lo largo de los años 50, el gobierno de los Estados Unidos puso en marcha diferentes proyectos para desarrollar aviones ultraavanzados, muchos de los cuales tenían forma de platillos volantes. El caso más conocido es el del Avrocar, creado en 1953, un avión a reacción de forma circular que no terminó de funcionar del todo bien. Se cuenta que los planos de este trasto fueron robados a unos ingenieros nazis en una granja en Praga. Aunque ojo, porque algunas fotografías de estos aviones experimentales están trucadas, como esta que sale en todas partes. También, siguiendo los diseños de los hermanos Horten, se crearon diferentes aviones de ala volante. Los más antiguos fueron el Northrop YB-35 y el Northrop YB-49, que se probaron a finales de los años 40. Debido a problemas técnicos, la producción de estos aviones fue cancelada. Los proyectos para desarrollar aviones supersónicos de ala volante no volverían a florecer hasta los años 80, cuando se dieron cuenta de que eran buenos para evitar los radares. Eso condujo al desarrollo del bombardero furtivo Northrop Grumman B-2 Spirit. A su vez, uno de los hermanos Horten, que estaba refugiado en Argentina, desarrolló para el gobierno de este país algunos cazas a reacción, como el IAE-37 a la Delta. Es impresionante. Como ya digo, en los años 50 hubo muchísimos casos ovnis, y no voy a explicarlos todos. Solo vamos a ver algunos de los más famosos. Por ejemplo, las luces de Lubbock, en Texas, se trató de una formación inusual de luces vista por mucha gente. Un hecho que se explicó diciendo que una bandada de chorlitos había reflejado la luz de unas nuevas farolas de vapor recién instaladas en el pueblo, algo que no terminaba de cuadrar mucho, y se piensa que el gobierno encubrió un avión secreto de prueba. Otro caso fue el incidente Mariana, de agosto de 1950, ocurrido en Great Falls, Montana. Nick Mariana, gerente de un equipo de béisbol, vio una tarde varios objetos voladores y rápidamente agarró una cámara de 16 milímetros que tenía en el coche y grabó todo lo que pudo. Luego el ejército le borró casi toda la grabación y explicó que en realidad lo que había grabado eran reflejos de dos aviones de combate F-94. Uno de los casos más curiosos es el caso del monstruo de Flatwoods. Ocurrió en Virginia Occidental en 1952, y una noche, varias personas de la zona del condado de Braxton vieron un objeto brillante cruzar el cielo y aterrizar en la propiedad de un granjero local. Un grupo fue a ver qué había pasado, y cuando llegaron, la luz de la linterna reveló una figura alta, monstruosa, con la cara roja y puntiaguda, y unas manos con forma de garra. Todos huyeron y nunca más lo volvieron a ver. Las investigaciones posteriores concluyeron que la luz había sido un meteoro entrando en la atmósfera y que el ser alienígena era un búho o una lechuza encaramada a un árbol. En el 53 destaca el incidente Kinross. En él, un piloto de la USAF, de nombre Félix Moncla, persiguió un ovni que avistó en su radar. Y tanto el ovni como él desaparecieron misteriosamente sobre el lago Superior. Dicen que este ovni se trataba en realidad de un avión de la Fuerza Aérea Canadiense, pero el gobierno de este país lo negó en rotundo. Salvo algunos restos del avión, a Moncla nunca le encontraron. Algo similar a lo de Flatwoods ocurrió en el encuentro de Kelly Hopkinsville, el 21 de agosto de 1955, en una granja de Kentucky. Esa noche, 7 adultos y 3 niños de una misma familia dijeron que se habían tenido que enfrentar a pequeñas criaturas alienígenas que estaban asediando su granja. Los adultos les habían disparado, ya que aparecían de pronto mirando por las ventanas. Estas criaturas eran descritas como pequeñas, con orejas puntiagudas, manos con forma de garras y ojos muy brillantes y amarillos. Luego los medios dijeron que eran hombrecillos verdes, pero ese fue un añadido posterior, aunque este término, el de hombrecillos verdes, se popularizó muchísimo. La explicación a todo esto sería una combinación de búhos cornudos y una histeria colectiva. Y dicen que este hecho luego inspiraría la película de Critters. ¡Oh!
Y vamos a acabar con la considerada primera abducción alien de la historia, o al menos la primera gran documentada. Y no ocurrió en Estados Unidos, sino en Brasil, y es el caso de Antonio Vilas Boas. Este granjero de 23 años estaba, en la noche del 16 de octubre de 1957, tan tranquilo arando sus campos en Minas Gerais, cuando, de pronto, una nave aterrizó por allí, y de ella bajaron unos aliens que llevaban escafandras. Tenían los ojos azules y medían 1,50. Nada más verle, le agarraron y le metieron con violencia en el ovni. Luego le hicieron experimentos muy extraños, una alien completamente desnuda le violentó sexualmente y finalmente le dejaron en su huerta. Según la teoría más aceptada, Antonio se fue de putas y le hicieron sado. ¿Qué? ¿Qué? El primer caso ovni de los años 60 que alcanzó gran fama fue la abducción de los Hill. Betty y Barney Hill eran un matrimonio estadounidense que vivían felizmente en Portsmouth, en New Hampshire. En la noche del 19 de septiembre de 1961, ambos estaban conduciendo de regreso a casa cuando de pronto observaron una luz brillante en el cielo. Los dos pararon el coche para ver aquellas luces mejor y se dieron cuenta de que aquello era un ovni con forma de disco. El ovni bajó hacia ellos y los Hill pudieron ver a unas cuantas figuras humanoides mirándoles desde las ventanas de la nave. Los Hill supieron por telepatía que les iban a abducir, así que huyeron en el coche a toda velocidad. Sin embargo, pronto comenzaron a escuchar un terrible silbido insoportable y ambos perdieron el conocimiento. Se despertaron poco después con la sensación de que había pasado mucho tiempo y como si su memoria estuviese fragmentada. ¡Tengo amnesia! Tras informar de lo acontecido a los oficiales de la base aérea de Peace, les dijeron que no se preocuparan, que solo habían visto Júpiter unido a efectos atmosféricos varios. Esto no convenció a Betty, y llamó al mayor Donald Keyhoe, a quien ya mencioné anteriormente, un militar retirado que ahora era el director del NICAP, siendo este NICAP un grupo de investigación ciudadana de ovnis. Por cierto, muchos otros grupos y asociaciones civiles sobre ovnis nacieron en estos años, como MUFON en 1969 o la británica BUFORA en el 62. El caso es que Betty le contó a Keyhoe las horribles pesadillas que tenía todas las noches y que notaba que pasaban cosas raras a su alrededor. Incluso Barney también comenzó a tener una depresión de caballo. Entonces Keyhoe recomendó a los Hill que se sometieran a hipnosis regresiva para tratar de desbloquear los recuerdos de su abducción. Así pues, en 1964, el doctor Benjamin Simon empezó con las sesiones de hipnosis regresivas. Y con ellas, los Hill recordaron que un grupo de 12 aliens les habían sacado del coche y les habían hecho todo tipo de experimentos horribles y muy invasivos. Estos seres eran pequeños, grises, de grandes cabezas y de ojos enormes, y que llevaban un uniforme. A partir de este testimonio se pusieron de moda los aliens grises. Ah, y Betty recordó un mapa que había en la nave con diversas estrellas. Cuando Betty recreó el mapa, le dijeron que lo que había dibujado era el sistema estelar de Zeta Reticuli. Y a partir de aquí, muchos futuros abducidos volverían a citar Zeta Reticuli como el lugar de donde venían estos aliens, que serían conocidos como reticulianos. El caso de los Hill se hizo muy conocido gracias a las múltiples entrevistas que hicieron, pero también por El viaje interrumpido, un bestseller publicado por John Fuller en 1966. ¿Ahí? Hay dinero. Hubo mucha gente que tenía muchas dudas sobre la historia de los Hill y decían que todo se lo habían imaginado debido al estrés de ser una pareja interracial en los Estados Unidos de esa época. Pero la pareja decía que nunca había tenido problemas de ese tipo. Por otro lado, el investigador Martin Kottmeyer sugirió que esos recuerdos bajo hipnosis podrían haber sido influenciados por un episodio de Más allá del límite o de Outer Limits que echaron dos semanas antes de la hipnosis, concretamente el titulado de Velero Shield, ya que parece que su historia tenía similitudes con lo narrado. De hecho, en este tipo de hipnosis debe de ser muy común generar involuntariamente falsos recuerdos a partir de sugestiones propias o externas. Mientras tanto, durante los años 60, la USAF siguió a tope con sus aviones experimentales secretos. Podríamos destacar el desarrollo del Lockheed SR-71, mejor conocido como Blackbird, un avión de reconocimiento de largo alcance capaz de alcanzar la velocidad de Mach 3, es decir, que superaba por 3 la velocidad del sonido. Luego hubo proyectos experimentales no con aviones, sino con la mente. Hablo, como no, del proyecto MK Ultra, que se supone que era un proyecto secreto del gobierno
gobierno estadounidense y de la CIA para intentar controlar mentes, desarrollar telequinesis y movidas así. Se cuenta que se experimentó con humanos con torturas y drogas de diverso tipo para crear estados alterados de consciencia. Pero bueno, solo este tema daría para un vídeo entero. Por si acaso, no leáis El guardián entre el centeno. ¡Matar a John Lennon! ¡Matar a John Lennon! Ahora viajemos a Montana, concretamente a la base de la Fuerza Aérea de Malmstrom, que se dedicaba a monitorear ojivas nucleares. Allí, en 1967, ocurrió un caso ovni muy loco, en el cual el personal de la base observó unas luces haciendo maniobras extrañas en el cielo nocturno. Todos en la base se pusieron en alerta, pero pronto se dieron cuenta de que los 10 misiles balísticos intercontinentales Minutemen que había en la instalación se habían desactivado de repente. Y tan rápido como todo había comenzado, acabó. Las luces se fueron y todo quedó en calma. Y el incidente fue clasificado como de alto secreto. Más misterioso que esto, pocas cosas. Por otro lado, las series de ciencia ficción ganaban cada vez más adeptos. La Dimensión Desconocida, o The Twilight Zone, comenzó su andadura en televisión en 1959, y luego le siguió Más allá del límite en el 63, The Outer Limits en inglés. Ese mismo año la BBC estrenó la mítica serie de Doctor Who, y en el 66 comenzó la emisión de la primera temporada de la primera serie de Star Trek. Ah, y en estos años también comenzaron a aparecer vacas y otros animales mutilados. Quizás el primer caso mediático fue el de la mutilación del caballo Snippy, mutilado en Alamosa, Colorado, en 1967. Sus dueños encontraron al animal muerto con cortes precisos por todo el cuerpo y con la cabeza y el cuello desollados. Y no había ni rastro de sangre, como si se la hubiesen absorbido entera. Pronto la prensa encontró más casos parecidos con ovejas y vacas, y algunos dijeron que habían sido criaturas críptidas como el chupacabra, o que fueron experimentos extraterrestres. ¡Sí! Ahora pasemos al incidente ovni de Kecksburg. Ocurrió en la noche del 9 de diciembre de 1965 en Kecksburg, Pensilvania. Cientos de personas de diferentes estados vieron que una gran bola de fuego atravesaba el cielo, y los testigos de la pequeña villa de Kecksburg dijeron que el objeto había caído en un bosque cercano. Según los testigos, aquello era un ovni, y que tenía forma de campana o de bellota. Sin embargo, el ejército pronto tomó el control de la zona y explicó que había sido un meteorito. La cosa es que algunas personas parece que se encontraron trozos metálicos, por lo que se piensa que lo que realmente cayó fue o un avión o un satélite artificial soviético, concretamente el Cosmos 96. Otros opinan que fue una continuación del proyecto de la campana nazi llevada a cabo por norteamericanos. Joder, qué miedo, macho. 2 años después, en enero de 1967, ocurrió la abducción de Betty Andreasson. Esta mujer vivía en South Ashbrookham, en Massachusetts, junto con sus 7 hijos y con sus padres que estaban de visita. Una noche, de pronto, las luces de la casa se apagaron, y reunidos todos en la cocina, vieron una luz rosada brillante por una de las ventanas, y después unas criaturitas pequeñas. Al día siguiente todo parecía normal, pero Betty empezó a tener visiones y pesadillas con criaturas humanoides. Pasó una década y ya en 1977 decidió someterse a algunas sesiones de hipnosis para ver qué había pasado aquella noche. Y resulta que después de ver a las criaturas esas, toda la familia quedó en estado de parálisis y los aliens entraron en su casa para abducirlos. Tras un sinfín de experimentos en la nave, parece que se los llevaron a otro mundo, donde Betty creía haber conocido a Dios. Y encima este Dios le dijo que ella había sido elegida para algo importante, y que la misión de aquellos aliens era ayudar a la humanidad a liberarse de sus tendencias autodestructivas. A finales de los 60 comenzaron a surgir nuevas teorías sobre el origen de los ovnis. Lo de los seres venidos de otros planetas estaba ya muy visto, y algunos autores como el periodista neoyorquino John Keel o el astrónomo francés Jacques Vallée empezaron a decir que estos seres venían de otras dimensiones. Esta hipótesis interdimensional intentaba conectar la ufología con cualquier tema paranormal. Fantasmas, criaturas criptozoológicas, premoniciones, telepatía, posesiones demoníacas, vampirización o mutilaciones de animales. Y según Keel en su libro Ovnis, Operación Caballo de Troya, el objetivo de estos ovnis era engañar a los humanos. Para él, todos los ovnis son un engaño para sugestionar el imaginario colectivo y manipularlo, decía. Por esto, muchos ufólogos clásicos consideran a Keel como un hereje.
Jacques Vallée, por su parte, tenía su hipótesis parafísica, explicada en su libro Pasaporte a Magonia, de 1969. Para él, los aliens y los ovnis son seres de una dimensión paralela, asimilables a otros fenómenos del folclore de todo el mundo, como elfos, gnomos, genios, súcubos... Todo esto serían manifestaciones de otra dimensión, adaptadas a la cultura y creencias de la gente a la que se le aparece. Y es que pasa una cosa curiosa. ¿Recordáis el caso de Kenneth Arnold? Bueno, él dijo haber visto ovnis con forma de boomerang, pero nunca dijo que tenían forma de platillo volante, sino que se movían como un platillo lanzado sobre el agua. A partir de estas declaraciones, muchos periodistas la liaron y dijeron que los objetos tenían forma de platillo, error que se repitió cientos de veces en otros medios. Y a partir de entonces, la gran mayoría de avistamientos ovni eran de objetos con forma de platillo. Para los escépticos, mucha gente se estaba inventando avistamientos usando la información errónea repetida en la prensa, aunque Vallée argumentaba con su hipótesis que estos fenómenos interdimensionales tomaban la forma de lo que el testigo tenía más interiorizado, pues eran manifestaciones y proyecciones de elementos de otra dimensión. ¡Sí, ahora, ahora! Estas nuevas formas de entender esta fenomenología y sus rechazos dieron origen en las décadas posteriores a un montón de religiones y sectas que tenían que ver con los aliens. Por ejemplo, la famosa cienciología, o los Unarius en California, quienes esperaban la llegada de una flota alienígena, o el movimiento raeliano en Francia, que dice que los dioses alien Elohim nos crearon con ingeniería genética, o el Nuwaubianismo, que aparte de ovnis habla de la supremacía racial negra, o la orden tifoniana, derivada de las creencias de Aleister Crowley unido con movidas lovecraftianas, o la comuna New Age One World Family, que mezclaba los Elohim raelianos con cristianismo y comunismo, o la comunidad Fibu de Suiza, fundada por Billy Meyer, quien afirma estar en contacto con una civilización alien llamada Plejaren, o la secta Chentao en Taiwán, que mezclaba budismo, taoísmo y ufología, o la Puerta del Cielo, que se suicidaron todos en 1997 porque creían que una nave espacial iba a pasar y se llevaría sus almas. ¿Por qué surgieron tantas sectas de estas? ¿Por qué la religión de los extraterrestres tuvo tanto éxito y todavía hoy perduran algunas? Supongo que por la crisis espiritual de Occidente. La imposibilidad de obtener respuestas sencillas de la realidad a través del cristianismo, que dice que todo lo hizo Dios y ya, o de la ciencia, que es tremendamente complicada, lleva a mucha gente a buscar respuestas concretas que le satisfagan. Y muchos lo encontraban en los aliens. Parece que, si todos los enigmas de la historia pueden ser explicados a través de los aliens, mucha gente puede vivir más tranquilamente. Y más si a eso les unes mensajes de que estos seres buscan elegidos para una salvación. Ya con esto te los ganas del todo. Todo el mundo quiere sentir que forma parte de algo importante, algo que pueda cambiar el mundo. Casualmente, en 1968, Stanley Kubrick estrenó 2001, Odisea en el espacio. En su inicio vemos que un artefacto alienígena otorga a unos simios muertos de hambre el poder de la evolución y de la conciencia. Lo siguiente que vemos es básicamente el episodio bíblico de Caín y Abel. Miles de años después, cuando el protagonista David Bowman va a buscar a la civilización extraterrestre, acaba metido en un torbellino de esferas de luz hasta terminar en una sala de estilo rococó, que imagino que simboliza el progreso de la Ilustración. Y luego Bowman renace como hombre de la nueva era anunciada por muchos esotéricos. De hecho, este es el mensaje extraído por muchos de la New Age. La creencia en marcianitos al final es igual que otras creencias, solo que adaptada a los nuevos tiempos y a las nuevas tecnologías. Dios es madridista. Dios es del Madrid. Y ojo a esto, pues en 1967, el por aquel entonces secretario general de la ONU, el birmano U Thant, afirmó que el tema ovni era el segundo problema en importancia del mundo, por detrás de la guerra de Vietnam. Como es normal, estas declaraciones causaron un revuelo tremendo. Al año siguiente se publicó el informe Condon, un proyecto de la Universidad de Colorado financiado por la USAF, para estudiar los ovnis. La dirección del proyecto recayó en el físico Edward Condon, y el resultado del trabajo básicamente dijo que lo de los extraterrestres era muy poco probable, y estudiar estos fenómenos poco iba a aportar a la ciencia. En consecuencia, el proyecto Libro Azul terminó desmantelado. Y llegamos al año 1969, año en el que el Apolo 11 llegó a la Luna. Neil Armstrong se convirtió en la primera persona en pisar nuestro querido satélite.
y aquí surgieron teorías de la conspiración como que el alunizaje se grabó en estudios de Hollywood, siendo el director Stanley Kubrick, o que hubo cortes durante la retransmisión y que los astronautas vieron seres humanoides por ahí escondidos. Llegamos a 1975 y tenemos que hablar del caso del trabajador forestal Travis Walton. Seguramente este caso suene porque en este vídeo de aquí, de mi canal Agujeros de Guión, hablé de una película que narra estos hechos, Fuego en el Cielo. Él y siete compañeros suyos estaban talando árboles en Snowflake, Arizona, y de camino a casa, por la noche, Walton fue abducido por un disco volador lleno de luces. Sus compañeros avisaron a la policía y les acusaron de homicidio, y que lo del ovni se lo habían inventado. Tras 5 días de búsqueda por los bosques, Walton apareció desnudo junto a una cabina telefónica, y contó que efectivamente había sido abducido por unos aliens que le hicieron todo tipo de experimentos. En la peli es diferente, ya que todos los aliens son malos. Pero según su relato, había unos grises que eran unos cabrones y otros de estilo más nórdico que le ayudaron y le dejaron de nuevo en tierra. El FBI le hizo una prueba de polígrafo y aunque suspendió el primer test, el resto parece que decía la verdad. Aunque ya sabéis que estas pruebas no son especialmente fiables. Pero bueno, el tipo se forró con su libro The Walton Experience, de 1978, y luego con la película del año 93. Por cierto, a raíz de este caso, una psicóloga llamada Susan Clancy investigó el número de casos de abducciones en los días posteriores a las emisiones de documentales o películas de este estilo, y comprobó que los casos aumentaban un 2500%. ¡Qué casualidad! En aquel tiempo se estrenó Encuentros en la Tercera Fase, de Steven Spielberg. Esta fue una época dorada para la ufología. Se hablaba mucho de ovnis y de teorías conspirativas. Una interesante es la del proyecto Serpo, que dice que lo que ocurría al final de esta película, lo de que un grupo de humanos se vaya de viaje con los aliens en plan intercambio Erasmus, es totalmente real. Según esta teoría, en 1965, el gobierno envió a 12 militares con los aliens a su planeta de origen, Serpo, y se enteraron de que había una guerra entre diferentes razas aliens y algunos humanos murieron. Y adiós, que me voy para la otra vida. En la Unión Soviética también hubo muchos casos de histeria colectiva con el tema ovni, pero son mucho menos conocidos por el hermetismo del régimen. De 1967 destaca el fenómeno de Petrozavodsk, donde cientos de personas vieron luces en el cielo de forma muy intensa. Las autoridades explicaron que eso fue debido al lanzamiento del satélite Cosmos 955, aunque la explicación no satisfizo a todos, ni siquiera a varios científicos de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, que investigaron el asunto sin llegar a ninguna conclusión clara. También existe el cosmódromo soviético Kapustin Yar, situado cerca de Volgogrado, la antigua Stalingrado. Esta base secreta soviética era conocida como el Roswell ruso o el Área 51 de Rusia, pues decían que había sido construida alrededor de un ovni estrellado, y era allí donde se llevaban a cabo experimentos secretos con armamento usando tecnología alien. Por supuesto, se reportaron muchísimos avistamientos ovni en la zona durante aquella época. Los minutos que ha durado parecía que se acababa el cielo. Esto es increíble, vamos. En España durante los años 70 también hubo algunos casos ovni famosos. El incidente ovni de Galdar ocurrió en 1976, en las Islas Canarias. Cientos de personas, incluyendo los marineros de una corbeta española, fueron testigos de una luz que se elevaba en el cielo y que después formó un enorme resplandor rojizo. La explicación fue que eran unas pruebas de lanzamiento de misiles Poseidón por parte de un submarino de los Estados Unidos, que estaba en un proyecto de la OTAN. Pero lo más raro del caso es que, al mismo tiempo, el médico Francisco Padrón afirmó haber visto, mientras iba en un taxi, una esfera de cristal con dos seres con uniformes rojos en su interior. ¡Os traigo amor! En el 77, en mi tierra, Vizcaya, concretamente en Gallarta, se cuenta que varias naves aterrizaron y unos marcianitos le contaron a un ebanista de 50 años llamado Juan Sillero que la Tierra se estaba saliendo de su órbita y que querían ayudarles. Sillero afirmó haber tenido 5 encuentros más con alienígenas. Pero tanto los militares como el colectivo Iván, un grupo de investigadores ufológicos, concluyeron que todo había sido una invención y que Sillero tenía algún tipo de problema psiquiátrico. Pero quizás el caso más famoso fue el de Manises, ocurrido el 11 de noviembre de 1979. Resulta que un avión español que volaba de Austria a las Islas Canarias se topó de pronto con un ovni lleno de luces cambiantes que comenzó a seguirlo. Los pilotos, acojonados, pidieron poder aterrizar en el aeropuerto de la ciudad de Valencia, el de Manises, mientras la Fuerza Aérea Española
enviaba un caza de combate para interceptar al ovni misterioso. Sin embargo, este ovni desapareció rápidamente ante las narices del capitán Fernando Cámara. Hubo una investigación, pero el gobierno nunca explicó en detalle qué había ocurrido. Se dijo que las luces podrían haber sido las llamaradas de las torres de combustión de la refinería de Escombreras, cerca de Cartagena, aunque el piloto negó que eso fuera posible. Y por cierto, mi abuelo también dijo haber visto un ovni en Puente la Reina, en 1960 o así, que era donde la familia de mi madre solía veranear. Hasta donde yo sé, él fue el único testigo. ¿Dónde está? No lo veo. A finales de los años 70 se empezaría a poner de moda el tema de los círculos en los cultivos, o agroglifos. Si habéis visto la película de Señales, sabréis de lo que hablo. En muchos campos de cereales repartidos por todo el mundo, se empezaron a ver extraños dibujos, que empezaron a atribuir a naves espaciales y mensajes encriptados de los extraterrestres. De todas formas, dibujos como estos existen desde hace muchísimo. Dicen que el primero ocurrió en 1678, con el llamado de Mowing Devil, o el diablo segador. Y es que en la época se achacó el tema a demonios. Sin embargo, el primero moderno ocurrió en 1966, en Queensland, Australia. Pero no sería hasta finales de los 70 cuando estos crop circles empezaron a aparecer por todas partes, especialmente por Inglaterra. En 1991, los artistas Doug Bower y Dave Chorley confesaron que muchos de los círculos que habían aparecido en Inglaterra en las décadas anteriores, unos 200 o así, habían sido obra suya, y enseñaron a la televisión cómo los hacían con una simple tabla y unas cuerdas. La cosa es que, a raíz de la confesión, los casos no menguaron. Todo lo contrario, crecieron una barbaridad. Me imagino que para muchos artistas aquello era como hacer un graffiti con muchísima publicidad por parte de los medios. Ahora pasemos a las últimas dos décadas del siglo XX, una época bastante calentita en cuanto al espacio se refiere, y con el presidente Jimmy Carter diciendo que había sido testigo de un ovni, y con su sucesor, Ronald Reagan, soltando este discurso. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet, I ask you, is not an alien force already among us? What could be more alien to the universal aspirations of our peoples than war and the threat of war? Durante las navidades de 1980 ocurrió el incidente ovni de Rendlesham Forest, una localidad al este de Inglaterra. Este es considerado el caso ovni más conocido del Reino Unido, incluso se le ha considerado como el Roswell británico. Resulta que, en esa localidad, multitud de gente comenzó a decir que estaban viendo luces inexplicables en el cielo, y también vieron un objeto triangular aterrizar en un bosque cercano. Justamente al lado de ese bosque existían dos bases militares estadounidenses, la de Bentwaters y la de Woodbridge. Una patrulla militar decidió inspeccionar el bosque a ver si encontraban algún avión derribado o alguna cosa así. Sin embargo, lo que vieron fue un montón de luces que se movían rápidamente de un lado a otro. Cuando el objeto se fue y desapareció por el cielo, los militares dijeron que encontraron marcas triangulares de aterrizaje y muchas ramas quebradas. Al día siguiente investigaron de nuevo el lugar y volvieron a ver luces en el cielo. El comandante de la base, Charles Halt, ordenó seguirlas con los coches, y toda esta conversación está grabada con una micrograbadora de casete portátil y se puede escuchar íntegra en la página de Wikipedia. El Ministerio de Defensa británico negó que aquel evento fuera un ovni. Dijeron que todo había sido provocado por la luz de un faro que estaba en la costa, a 8 kilómetros del pueblo, y también que las marcas de quemaduras de los árboles eran en realidad cortes y marcas producidos por los silvicultores de la zona. Esta respuesta cabreó a muchos, y pensaron que estaban encubriéndolo todo, lo que generó aún más ruido mediático. Es una cortina de humo, ¿sabes? ¡Nos manipula a todos! En Argentina es famoso el Cerro Uritorco, un lugar muy relacionado con leyendas misteriosas y esotéricas, así como la aparición de luces en el cielo. Parece ser que, en 1983, un tal Ángela Conglanis se inventó que por allí existe una ciudad subterránea alienígena llamada Erx. Esto ya lo conté en mi libro Colega, ¿dónde está mi urbe?, así como otros mitos de ciudades creadas por aliens como la inventada por Tatún Canara, un alemán reconvertido en guía del Amazonas que usaba esta historia para asesinar a turistas incautos. Homicidio, homicidio, ¿tú sabes lo que es homicidio o asesinato? Eso es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Volviendo a los Estados Unidos, en la también Navidad, pero de
1985, un escritor de nombre Whitley Strieber dijo haber sido abducido por extraterrestres. Según contó en su libro Communion, de 1989, él estaba tan tranquilo durmiendo en su casita en el estado de Nueva York cuando se despertó y vio a varios aliens que le subieron a su nave. Él los llama visitantes porque realmente tampoco dice que sean seres de otro mundo, o de otra dimensión, o terrestres. El caso es que le hicieron todo tipo de experimentos médicos, le pusieron un microchip y luego le volvieron a dejar en casa. El libro tuvo tanto éxito que en el 89 hicieron la adaptación cinematográfica con Christopher Walken como protagonista. Y ahora tenemos que pasar a hablar de la famosísima Área 51, también conocida como Groom Lake, Dreamland o El Rancho. Se trata de una base militar secreta situada un poco al norte de Las Vegas, en el estado de Nevada, dentro del complejo militar de Nellis. Bueno, realmente tan secreta no es porque la conoce todo Dios, pero lo que se hace allí dentro, eso sí ya es más secreto. Se supone que las instalaciones del Área 51 son un campo de pruebas y de entrenamiento para aviones experimentales. De hecho, la base cuenta con un gigantesco aeródromo. Y desde la puesta en marcha de esta base en los años 50, la gente de las cercanías afirma haber visto muchas luces raras en el cielo. Posiblemente fueran estas aeronaves de prueba. Pero claro, nada de lo que ocurre allí dentro es reconocido oficialmente por el gobierno estadounidense. De hecho, hasta 1995, el gobierno no reconocía ni siquiera la existencia de la base, a pesar de que estaba ahí. Todo este secretismo absurdo y exagerado ha llevado a muchos a pensar que allí hacen pruebas con ovnis y que tienen alienígenas metidos en tubos de ensayo. En realidad, eligieron aquel lugar para ese tipo de pruebas por varios motivos. El lugar estaba lejos de núcleos urbanos, lo que hacía más difíciles los avistamientos. Hacía buen tiempo casi siempre y el lugar tenía buenas reservas de combustible. Fallaba un poco la pista, pero la agrandaron y problema resuelto. El lugar fue antiguamente una zona de pruebas nucleares y justo el sector donde se instaló la base era el 51, de ahí el nombre del área. Algunas pruebas que se sabe que se hicieron en esta base fueron las del avión Lockheed U-2, hacia 1955. Ese fue el proyecto Aquatón de la CIA. Más tarde, ya durante los 60, pusieron en marcha el proyecto Oxcart, donde se desarrollaron los Lockheed A-12 y SR-71, aviones que podían alcanzar Mach 3. Durante los años 70 destaca el desarrollo de un prototipo de avión furtivo conocido como Lockheed F-117 Nighthawk. Era un avión espía creado para mantenerse invisible a los radares enemigos y localizar sistemas defensivos, bases de mando enemigas y demás. Otro de sus proyectos durante los 80 parece que fue el SR-91 Aurora, aunque todavía es algo secreto. Se trata de un avión hipotético que habría podido alcanzar el Mach 5. Pero lo que nos interesa del Área 51 ocurrió en 1989, que fue el año en el que esta base estalló en popularidad. Nuestro protagonista es Bob Lazar, un tipo que empezó a decir que había trabajado en el Área 51 como físico entre 1988 y 1989, concretamente en el Sector 4, el más secreto de todos. Estas declaraciones las hizo en una entrevista con el periodista York Knapp, en la cadena de televisión de Las Vegas, Class TV. Knapp, por cierto, era muy fanático de temas paranormales y siempre sacaba este tipo de cosas en su programa. Según Lazar, aquellas instalaciones del Sector 4 se usaban para ocultar un proyecto de ingeniería inversa, es decir, que estaban estudiando ovnis de alienígenas para aplicarlos a la tecnología humana. Según Lazar, pudo ver 9 platillos volantes diferentes durante su estancia. También dijo que aquellos seres extraterrestres habían visitado la humanidad desde hace al menos 10.000 años, que eran grises y pequeños y que provenían del sistema de Zeta Reticuli. Incluso explicó en detalle la teoría sobre cómo funcionaban los ovnis a nivel de motor y de desplazamiento, y de una forma bastante congruente con muchos avistamientos. El problema es que ni el gobierno le reconoce como extrabajador suyo, ni las dos universidades donde Lazar dice que estudió, el MIT y el CIT, tienen registros de él. En fin, llegaron los años 90. Los aliens perdieron su impacto, pero continuaron celebrándose todos los años convenciones de ufología por todo Estados Unidos. Gracias al nacimiento de los primeros foros de internet, se expandieron pequeñas teorías de la conspiración que poco a poco fueron ganando fama. Una famosa es la de la base de Dulce, en el desierto de Nuevo México. La base pertenece a la USAF, y según las teorías conspirativas, en el subsuelo, humanos y aliens colaboraban haciendo experimentos terribles. El origen de este mito fue cosa de Paul Benevitz, quien durante la Segunda Guerra Mundial había sido ingeniero electrónico de radio para la Guardia Costera. El caso es que a finales de los 70 afirmó haber interceptado extrañas conversaciones de esta base de Dulce, y que hablaban de estos alienígenas. El tipo ya era bastante fan de estos temas desde hace muchos años.
Luego, un tal Philip Snyder salió en 1995 afirmando que había trabajado en esa base durante los años 70 y que había vivido de primera mano la Batalla de Dulce, ocurrida en 1976, en la cual un grupo de aliens se rebelaron contra los humanos dentro de las instalaciones subterráneas, y hubo un sangriento enfrentamiento que costó la vida a 60 personas. Se piensa que esta historia pudo haber dado origen a videojuegos famosos como Half-Life. Otro tipo de alien que se puso muy de moda en los años 90 fueron los reptilianos, sobre todo después del éxito ochentero que fue la serie de V, y especialmente con la proliferación de la teoría de los Anunnaki, de Zecharia Sitchin y de David Icke. David Icke era un presentador de deportes de la BBC y portavoz del Partido Verde Inglés. En 1991, un médium le dijo que tenía un propósito importante, y a Icke se le fue la olla y empezó a decir que era hijo de una deidad arcana y que pronto llegaría el fin del mundo. La gente se reía de él, pero a Icke le dio igual, y publicó varios libros donde, según él, combatía las ideas totalitarias del mundo moderno. Todo aderezado con pensamiento New Age. Para Icke, un grupo secreto de reptilianos conocidos como la Hermandad Babilónica controlaba el devenir de la humanidad. Afirmaba que muchas personas famosas e influyentes de aquella época eran reptilianas, como Isabel II o George Bush, ya que estos tienen el poder de cambiar de forma. Básicamente, estos seres tendrían a la humanidad atemorizada y bien encauzadita para poder alimentarse de su energía negativa. De ahí que Sten venga a planear guerras y conflictos en secreto. Esto es un poco similar a lo que se cuenta en la película del año 88 titulada They Live, o Están Vivos, dirigida por John Carpenter, donde una raza alienígena que se hace pasar por humanos se dedica a someterlos a través de mensajes subliminales. Todas estas locuras sirvieron para crear una serie que, a mí personalmente, me gusta mucho, Expediente X. Nació en 1993, y yo en su día estuve muy enganchado a ella. Al año siguiente, por cierto, nació Stargate. Esta nunca me llamó del todo, pero la veía de vez en cuando. De películas de ciencia ficción de los 80 y 90 podría estar horas hablando. E.T., La Cosa, Alien, Depredador, Contact, El Quinto Elemento, Independence Day, Starship Troopers, Mars Attacks, Men in Black, The Faculty, Especies o Extro. Es la película más mala en todo lo que he visto de películas, esta película. En 1994 ocurrió en Zimbabue el incidente ovni de la escuela Ariel de Rua. Un montón de niños vieron un platillo volante aterrizar en el patio de su colegio y a varios aliens salir a saludarles, y luego se fueron rápidamente. Los niños estaban revolucionadísimos, y cuando les pidieron que pintaran lo que habían visto, todos pintaron cosas bastante parecidas. Otro hecho importante fue el de las luces de Phoenix, Arizona, en 1997. Aquí miles de testigos de esta ciudad y sus alrededores vieron cómo una nave en forma de V sobrevolaba la ciudad, y poco después, 9 bolas luminosas se quedaron flotando en el cielo, completamente quietas, durante varios minutos. La USAF rápidamente dijo que había sido una maniobra militar realizada con un avión. Concretamente un Fairchild Republic A-10 Thunderbolt, y que las luces habían sido bengalas aéreas. Es decir, que todo eran maniobras militares y que no había nada de qué preocuparse. Sin duda, las luces de Phoenix es el caso ovni con mayor número de testigos y con mayor documentación, pues aquello fue grabado por muchísima gente. ¡Has dicho y está grabado! En estos últimos años, series documentales como Ancient Aliens han avivado la conspiranoia en alienígenas, aunque no tanto como en los años 50 o 60, donde estos fenómenos se vivían con una gran paranoia e interés. Ahora ya no tanto. Recordemos aquel asalto al Área 51 en el año 2019, donde miles de jóvenes se reunieron por la zona para intentar entrar corriendo en plan Naruto y con el pretexto de «Si vamos todos juntos no podrán detenernos». Y al final nadie se atrevió. Solo estuvieron de guasa y lo pasaron bien. También tenemos todo el tema de humo y los humitas. Su origen tuvo lugar en la España de los 60, y empezó a haber testigos de gente que decía que había recibido mensajes de una civilización avanzadísima de un planeta lejano llamado Humo. Sin embargo, a mediados de los 90, el ingeniero José Luis Jordán Peña reconoció habérselo inventado todo. Vamos, que era todo humo.
Por otro lado, las traducciones de la Biblia del italiano Mauro Biglino también siguen la línea de Sitchin, y ahora están bastante de moda. Pero su historia de Neo-Anunnakis tiene más agujeros que la saga de Fast and Furious. Para ciertas cosas hay que tener fe. Últimamente, la Casa Blanca ha desclasificado archivos de avistamientos de ovnis por aviones militares. El primero fue el vídeo FLIR, grabado en 2004 por un grupo de combate del portaaviones USS Nimitz, situado en el sur de la costa californiana. En 2014 y 2015 se grabaron los vídeos Gimbal y Go Fast, ovnis captados por sendos pilotos de combate del USS Roosevelt, que operaban en la costa este de Estados Unidos. Con esto, el gobierno de USA reconoció de forma oficial la existencia de los ovnis. De todas formas, un objeto volador no identificado no tiene por qué ser necesariamente algo alienígena. Podrían ser muchas otras cosas. Lo que sí que quedó claro es que el Pentágono se toma muy en serio estas amenazas aéreas, sean del tipo que sea, y para ello crearon el ATIP, o Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas. Por otro lado, el SETI, o Instituto de Búsqueda de Vida Extraterrestre, vigila desde hace décadas los cielos con sus satélites para ver si encuentra algo fuera de lo normal. Y finalmente, este año, el derribo de unos globos, que supuestamente son globos espías chinos, ha vuelto a sacar a la palestra el tema de los ovnis y de los globos sonda. Quizás como una cortina de humo, ¿estamos ante la inminente declaración pública de la existencia de seres de otro mundo que nos llevan décadas visitando? No se sabe. Y con esto acabamos este repaso por la historia de la ufología y de los aliens. Espero que os haya gustado y os recuerdo que mis libros ya están disponibles en Amazon y en todas las librerías de Argentina, Japón, la ciudad de Bagdad, la Antártida, Ciudad Gótica y Venezuela.